Hola Nicole, amigos televidentes, toda esa emoción y expectativa en el Centro Espacial Kennedy, tarde en la noche o madrugada del día miércoles, la NASA pretende hacer su intento de lanzamiento de la misión Artemis, misión que es la más ambiciosa que ha trabajado la NASA, la cual pretende regresar a la Luna luego de 50 años. Ya hoy a las 3:30 de la tarde la NASA comenzará su proceso de inyectar combustible a los tanques precisamente del cohete SLS, el cohete más poderoso que haya creado la NASA. Luego, a la 1:04 de la madrugada del miércoles, abre la ventana de oportunidades para el lanzamiento. De resultar este lanzamiento exitoso, la cápsula Orión debería estar en el espacio por 25 días. Orbitar la Luna en dos ocasiones, y se entiende que ya para el 11 de diciembre regresar a las aguas del Océano Pacífico, amerizando muy cercano a las costas de San Diego. Debemos decir que esto es una misión de prueba, la cual NASA pretende probar primero su sistema de lanzamiento espacial y de igual forma su cápsula Orión, de que todo trabaje conforme ellos lo han acordado, para luego darle paso en el 2025 y 2026 a las misiones Artemis 2 y Artemis 3, las cuales llevarán consigo tripulación, es decir, astronautas, y en la misión 3 mantener astronautas trabajando a tiempo completo sobre la superficie de la Luna y de allí utilizar la Luna como un trampolín para realizar investigaciones en el espacio profundo. Esperemos que esta misión pueda darse con éxito tarde esta noche. Nicole. Ojalá así sea, Carlos, si es la misión